Premio de Alemania 1957 en Nürburgring. En la pista, entre 23 participantes, Juan Manuel Fangio, el más grande corredor del mundo, que este año ha ganado en la Argentina, en Francia y en Mónaco, y que hoy corre con una Maserati. Hoy Fangio busca conquistar su quinto campeonato del mundo, después de ganar el cuarto el año anterior con una Ferrari, el tercero y el segundo en el 54 y 55 con Mercedes-Benz y el primero en el 51 con Alfa Romeo. Sus adversarios más peligrosos de hoy son Hawthorn, Collins y Musso con Ferrari, Stirling Moss, Bruce y Evans con Vanwall, Vera y Shell con Maserati. Tomó la delantera seguido por la Ferrari de Collins. Fangio tercero, con una vertiginosa persecución y derrapes en las curvas, que son sus características, sigue de cerca a sus adversarios. En el carrusel, la Ferrari de Hawthorn sigue primera delante de la de Collins, su coequiper. La Maserati de Fangio en el tercer puesto, seguido por Vera con el coche número 2. La Ferrari de Musso y la Maserati de Shell, seguidos estos por las Vanwall de Bruce, número 11, Moss, número 10, y Evans, número 12. En la tercera vuelta, la carrera está demostrando la violenta disputa esperada. Basta controlar los tiempos. Hawthorn cumplió una vuelta en 9 minutos 37 segundos 9 décimos. Fangio lo hizo en 9 minutos 34 segundos 6 décimos, pero parece que hoy exigirá mucho más a su potente Maserati. Efectivamente, en el carrusel, Fangio llega a infiltrarse entre las dos Ferraris de Collins y Hawthorn, colocándose en el segundo lugar. Hoy, en Nürburgring, se decide su quinto campeonato del mundo. Lograrlo sería una hazaña única en toda la historia del automovilismo. Green Garden, casi al final de la vuelta. Las Vanwall se ubican séptima, octava y novena. Como era previsible, Fangio tomó la punta con su Maserati. Pegado a él, las dos Ferrari de Hawthorn y Collins, seguido por las Vanwall de Bruce, Evans y Moss, que están llegando al carrusel. Fangio, siempre en punta, ya le sacó 5 segundos a la Ferrari número 8 de Hawthorn, que resiste todavía en segundo lugar, delante del número 7 de Collins. Fangio, siempre en la punta, conduce la carrera a un ritmo vertiginoso, sacándole alrededor de 7 segundos por vuelta a su perseguidor. Para la Ferrari, la carrera se hace cada vez más dura. En Brüssel, la Ferrari de Musso logra arrimarse al grupo de la punta. Fangio acaba de superar el récord de la pista, marcando 9 minutos 28 segundos 5 décimos. Un tiempo impresionante que le permite separarse cada vez más de la Ferrari que lo persigue. Hoy, como nunca, el gran campeón argentino da muestras de su excepcional estilo. Hawthorn sigue en segundo lugar, pero la distancia con Fangio sigue aumentando. Fangio le saca segundo por segundo, velocísimo, implacable. Ha dejado a sus espaldas 12 vueltas, pero aún faltan 10 para el fin de la carrera. Momento dramático. Fangio se detiene en su box. El público sorprendido mantiene la respiración. ¿Ya el reabastecimiento? Imposible. Se teme una falla mecánica, quizá algo irreparable. Las gomas. Sí, las gomas. Las viejas Maserati son autos pesados que gastan cubiertas más que las livianas y flamantes Ferrari. A lo mejor es una parada estratégica secretamente prevista. Tal vez Fangio habría largado con poca nafta para alivianar el coche y ganar tiempo previendo esta parada. Mientras tanto, las dos Ferraris de Hawthorn y Collins aprovechan tomando velozmente la punta. A Fangio no parece preocuparlo. Ahí está, tranquilo, colocándose otro par de antiparras y entra en la 13ª vuelta con 45 segundos de retraso. Fangio fährt wieder ab mit 45 Sekunden Verspätung nach den Ferraris von Hawthorn und Collins. La empresa que lo espera sería imposible para cualquier otro corredor. Para él, solo es muy dura.
se trata de descontar 45 segundos sobre la Ferrari de dos grandes campeones como son Hawthorne y Collins, cuando faltan apenas 10 vueltas para el final de la carrera. Fangio dispone en su máquina de 270 caballos. Tendrá que exigirlos a fondo, empujándolos a una velocidad increíble, si quiere hacer suyo aquí, en Nürburgring, el gran premio de este año y su quinto campeonato del mundo. Hawthorne y Collins entran en punta al carrusel, tratando desesperadamente de no dejarse alcanzar. El público espera con ansia que aparezca en la chupada de los dos ingleses. ¡Aquí está! Llega despiadado sobre sus cubiertas nuevas. Mientras tanto, Harry Shell con Maserati se detiene en los boxes. Ahora todo está claro. La parada de Fangio formaba parte de un programa, de un plan secreto. Partir liviano con poca nafta, girar al máximo en la primera mitad de la carrera y dejar escapar la Ferrari con las gomas gastadas. Hawthorne y Collins siguen en punta, pero Fangio en cada vuelta bate su récord. En la 13ª, 14ª y 15ª, descontando cada vez más terreno a la Ferrari. Se sabe que Hawthorne y Collins forman un equipo excepcional, pero no lo suficiente como para resistir a un Fangio con todo y a una Maserati que, como un signo del destino, lleva sobre el capot el número uno. Séptima vuelta. Stirling Moss dijo una vez, cuando se corre contra Fangio, nunca se sabe lo que puede pasar. Es un hombre que puede ganar una carrera hasta con 2 minutos de diferencia. Efectivamente, está a solo 25 segundos de las dos Ferrari. Batió otro récord de pista con 9 minutos, 25 segundos, 3 décimos. La 17ª vuelta ha terminado. Fangio recuperó otros 20 segundos. Nunca se lo había visto tan ágil, tan decidido, tan lúcido como hoy, desde que vino a correr a Europa. Hawthorne y Collins. Los dos siguen en la punta cuando comienza la 20ª vuelta, pero Fangio ya se ha pegado a la cola de las dos Ferrari y ahora la punta es un grupito de 3. En solo 8 vueltas, Fangio descontó 45 segundos a Hawthorne y Collins. ¡Increíble! Ahí están los tres en el comienzo de la 21ª vuelta. Faltan solo 2 giros para el final. Y mientras Fangio bate otra vez el récord de vuelta, en 9 minutos 17 segundos, Hawthorne y Collins se ven obligados a exigir a sus máquinas más allá del límite posible. La situación no cambia. Ferrari, Ferrari, Maserati, Ferrari, Ferrari, Maserati. Se ubica en segunda posición en la chupada de Hawthorne. Le resta solo una vuelta para batir a la única Ferrari que queda adelante. ¡Solo una vuelta! De Fangio se puede esperar cualquier cosa. Un campeonato del mundo en el 51 con Alfa Romeo, dos con Mercedes-Benz en el 54 y 55, otro con Ferrari en el 56. Para él todo es posible. Ya está en la punta, adelante de Hawthorne y Collins. Ahora tiene frente a él un camino despejado para su quinto campeonato del mundo. Le falta un tramo que quedará en la historia como el tramo de Fangio. Es su cuarto gran premio en el 57 y su quinto campeonato del mundo. Dominó esta competencia por 10 vueltas consecutivas, batiendo en cada vuelta su propio récord. Y ahora, en el último giro, supera a Hawthorne por 4 segundos. Aquí la llegada. El Gran Premio de Alemania de 1957 es suyo. Un promedio fantástico que es superior al récord de vuelta del año anterior. Fangio, 5 veces campeón del mundo. Nadie en la historia del automovilismo había hecho tanto. Y a lo mejor nunca más nadie lo hará. Es el día de Fangio, el más extraordinario, imbatible corredor de todos los tiempos.
Hace muchos años que dejé de correr. Pero desde que volví a la Argentina, donde nací hace más de medio siglo, me gusta venir de vez en cuando a esta pista a reencontrar un poco de juventud. Todos estos chiquilines no son ni mis hijos ni mis nietos. Son los pequeños hinchas que aún me quedan. Este es un viejo Chevrolet que armé con mi hermano Toto de a poco en las horas libres. Porque yo, antes de ser corredor, era mecánico. Siempre pensé que un auto no es un conjunto de hierro. Es como una criatura viva que tiene un corazón que late, que goza, que sufre y que se siente bien o mal de acuerdo a cómo lo trate. Y si se quiere que esté bien de salud y que en la pista rinda todo lo que se le pide, hay que conocerlo. Sobre este coche, en 1940, gané en Sudamérica mi primera carrera importante. Me quedé encariñado con él y mi hermano me ayuda a mantenerlo en estado, como si estuviese siempre en vísperas de una carrera. Cuando me siento al volante para probar el motor, me parece volver a vivir los viejos tiempos. En aquellos días, las rutas estaban apenas trazadas, tierra compactada, polvo, barro. Los coches eran de serie. Casi todos foros Chevrolet quedaban cerca de los 150 km por hora. Modificar el motor estaba casi prohibido. Tratábamos de reforzar la carrocería, al chasis hacerlo más robusto para que aguantara el gran esfuerzo. En ese entonces, la carrera más importante era el Gran Premio Internacional del Norte. 10.000 kilómetros. Buenos Aires, Lima, Lima, Buenos Aires. Tuve la suerte de ganar en 1940, cuando aún era un desconocido, logrando vencer al gran campeón del momento, Oscar Galo. Así es que cuando corrí la carrera Buenos Aires-Caracas en el 48, la prensa escrita, radial y todos los periodistas se ocuparon de mí como el gran favorito del momento. Largué bien, pero después no tuve suerte. Muchas fallas y muchas noches sin dormir para repararlas, medio muerto de sueño, a 600 kilómetros de Lima, salí del camino rodando por un precipicio donde mi amigo y mecánico Daniel Urrutia, que me acompañaba, perdió la vida. Me lo dijeron cuando recobré el conocimiento en un hospital. Casi todos los fines de semana los paso aquí en Balcarce, la ciudad donde nací, con los amigos, los parientes, mamá, papá cuando vivía. En el bosque hacemos el asado que tanto le gustaba a él. Mientras esperamos para ir a comer, nos divertimos viendo viejas fotografías de familia que mi madre tiene guardadas y que saca solamente en grandes ocasiones. Los Fangio éramos 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Este soy yo a los 3 años, con una hermanita. Este es el patrón del taller donde empecé a trabajar a los 13 años. Aquí está el primer coche que pude comprar cuando tenía 17 años. Este es el segundo. El primero era un taxi. Yo lo transformé y corrí por primera vez. Este soy yo cuando tenía 22 años y corrí en el coche. Aquí está mi gran mecánico que en las curvas me ayudaba a mantenerme en el camino. En ese tiempo se corría un poco en familia. Éramos todos amigos y el premio consistía en la satisfacción de haber llegado primero. Ninguno era lo suficientemente rico como para comprarse un coche de primera mano. Eran todas viejas cafeteras que poníamos en condiciones de correr a fuerza de milagros y sacrificios, como para ilusionarnos de poseer un verdadero coche de carrera.
Pero la ruta era una cosa seria, nada de asfalto y llena de baches. Hacía falta un coraje que nuestros viejos llamaban inconsciencia. Y efectivamente, cada tanto algún amigo quedaba en el camino. A mi padre no le gustaba que yo corriera, pero aunque se angustiaba, nunca me lo prohibió. Esta, en cambio, era una carrera importante. 300 kilómetros en circuito cerrado. Yo era el número 11 con un Ford V8 que caminaba más de 200 kilómetros. Ahí se mataron hombres de la talla de Fermín Martín, Plácido Ruiz y otros de los mejores pilotos de esa época. También mi madre se angustiaba cada vez que corría, pero no lo demostraba. Sabía que mi pasión por las carreras era demasiado grande, que no había nada que hacer. Mamá estaba acostumbrada a sufrir en silencio. Nació aquí, en la Argentina, pero sus padres eran modestos emigrantes abruceses. Cuando mis padres se casaron, en casa faltaba de todo. Y cuando nosotros comenzamos a nacer, tuvo que trabajar 12 horas por día para ayudar a mi padre a mantener la familia. Papá, en cambio, nació en Italia, en Castiglione Messer Marino, también en el Abruzzo. Cuando a los 7 años emigró a la Argentina con mi abuelo, no había probado carne. Polenta, siempre polenta, y para colmo sin sal, porque la sal, decía, era muy cara. Pobre papá, a lo mejor era por eso que le gustaba tanto nuestro asado. Mar del Plata, 1949. Esta es la primera carrera internacional que gané. Estaban Ascari, Pelores y Farina, todos los grandes campeones europeos de lo que tanto había oído hablar. Fue justo esta victoria la que convenció al gobierno y al automovilismo argentino de que yo ya estaba maduro para correr en Europa. Cuando llegué al final de la carrera, sobre una de las primeras Maserati de después de la guerra, todo el pueblo de Balcarce vino a hinchar por mí y me llevó a Nanda. Mi padre no estaba. Nunca venían a verme correr. Jamás preguntaban quién había ganado. Solo preguntaban si la carrera había terminado. Leemos en el diario de Fangio. En 1949, me fui finalmente a Europa. Aunque estaba feliz y satisfecho, no olvidaba mi responsabilidad. Estaba obligado a no decepcionar al gobierno que me estaba ayudando y a los deportistas de mi país. San Remo, mi primera carrera en Europa. Están ausentes los grandes como Ascari y Viloresi, pero no me faltan rivales de importancia. Somers, Bonetto, Vera y muchos otros. Corro con la Maserati que gané en Mar del Plata. Estoy un poco preocupado porque ayer en las pruebas hundí una biela y la reparación fue hecha de apuro. La suerte está conmigo. El motor aguanta y gano delante de la Maserati del Príncipe Vera. Po, Francia, 2 semanas después. Tendré que enfrentarme con las Ferraris que debutan con 12 cilindros con compresor y con Ascari y Viloresi. Pero las cosas andan maravillosamente. Las Ferraris rompen y gano yo. Angoulême. El Príncipe Vera me da mucho trabajo, pero gano mi cuarta carrera consecutiva. Para festejarlo se equivocan de disco y tocan el himno brasileño. Lo que vale es la intención. Monza. Dejé mi Maserati. El gobierno argentino me compró una Ferrari flamante, pero me la entregan 2 días antes de la carrera. Sin tiempo para familiarizarme. A pesar de todo, me las ingenio y gano delante de las Ferrari oficiales de Ascari y Viloresi. Público y diarios empiezan a tomarme en serio. Enzo Ferrari también. ¡Atenciones! Volví a Monza en el 70. 20 años después de mi primera victoria en este circuito. Creía que ya todos se habían olvidado de mí. Porque se sabe que la gloria de un piloto es efímera y veloz como su coche. En cambio, el público y todo el ambiente deportivo celebró mi presencia. Había venido solo como espectador para ver correr a los grandes del momento.
Stewart, Fittipaldi, Regazzoni, Dix, Ring, Surter. Y en cambio me hicieron sentir como uno de ellos. Porque en el mundo de las carreras, aunque el tiempo pasa y la técnica avanza, el ambiente permanece invariable. Lo que me parece cambiado para siempre es el antiguo ideal deportivo. Frente a los boxes, más que el aspecto fantástico de los coches y de los mamelucos casi espaciales de los pilotos, me llaman la atención los colores, que no son ya los de antes. En mis tiempos los coches tenían los colores de los países por los cuales corríamos. Italia el rojo, Francia el azul, Inglaterra el verde, plateado Alemania, blanco para Norteamérica, azul y amarillo la Argentina. En cambio, ahora, los colores son los de la gran sociedad de consumo. Pero pienso que con su publicidad comercial hacen posible la participación de los corredores, que si no fuera por esto y debido al alto costo, muchos buenos pilotos no podrían participar en las carreras y demostrar sus excelentes condiciones. Cuando el público deja las tribunas, los motores se apagan y aquí todo es silencio, vengo a recordar la imagen de mi vieja máquina, la Alfetta. Tenía el color rojo de Italia y con ella gané mi primer campeonato del mundo en el 51. 8 cilindros en línea, 1500 con compresor, más de 300 por hora. Los mecánicos son los mismos que tenía entonces, Zanardi y Sala. Los dos fueron mis acompañantes en las 1000 millas italianas. Hace algunos años la escudería la puso en el museo, pero cuando vengo a Milán me permiten dar alguna vuelta con ella en el autódromo de Monza. En el diario de Fangio. San Remo, 1950. Mi primera experiencia sobre la gloriosa Alfetta. Por mayor mérito del coche que mío, gané delante de las Ferrari 1500 de Ascari, Viloresi, Somers y Bonetto. Firmé contrato con Alfa Romeo y ahora corro oficialmente para la casa milanesa. En Reims gano sin mucho trabajo superando nuevamente a la Ferrari. Silverstone. Entre mis compañeros de equipo está el gran Farina, del que ya aprendí muchas cosas. Pero hoy no tengo suerte.
se despedaza una válvula de Malfet. Gana Farina, que empieza a colocarse para el campeonato del mundo. El rey de Inglaterra presenció la carrera. Monte Carlo. En las pruebas hice el mejor tiempo y largo en posición ventajosa. Es una gran cosa porque aquí superar un adversario es una aventura. Y si algo le pasa a quien va adelante, es difícil que se salve el de atrás. Un coche hace un trompo y otros 8 le suben arriba. Pero yo estoy en punta ajeno al problema. Por primera vez gano en Monte Carlo. El príncipe Rainiero me da la copa. Pescara. El público espera que gane su compatriota Fagioli. Y también yo, porque es un amigo. Pero cuando su alfeta se rompe, tengo que escaparme y ganar, porque detrás mío viene una Talbot. Monza, día de mala suerte. A mitad de la carrera se rompe un pistón de mi alfeta. Mi compañero de equipo, el gran Farina, llega primero y consigue el campeonato del mundo de este año. No es que yo salte de alegría, claro, pero reconozco que entre todos, gano el mejor. Reims. Me parece que 1951 es el último para mi querida Alfetta. Las nuevas Ferrari 4500 centímetros cúbicos sin compresor no son broma. Lucho para mantenerme en contacto con los primeros, hasta que mi motor se rompe y continúo con la Alfetta de Fagioli. Voy a fondo y el ruido del escape es angustioso, pero el coche resiste. Paso las Ferrari una por una y gano ajustadamente. Me llevo los primeros 5 puntos para el campeonato del mundo. Silverstone. Primera derrota de la Alfetta. Ascari, González, Hotton y Villoresi con Ferrari no necesitan parar para reabastecerse. Mi Alfa, en cambio, está seca. Cuando vuelvo a la pista es demasiado tarde. Ferrari obtiene con González su primera victoria. Nürburgring, segunda victoria de la Ferrari. Es cierto que esta vez la suerte no está conmigo. Pero también es cierto que la nueva Ferrari es un demonio y que Ascari es un gran piloto. Llego segundo detrás de él. Monza, penúltima carrera del campeonato. La pobre Alfetta agoniza. La primera en ceder es la de Farina. Después la mía, que deja detrás de sí su alma y una gran humareda. Lástima. Estaba en la punta desde hacía 4 vueltas. Gana Ascari y me empata en el puntaje para el campeonato del mundo. Barcelona. Última carrera para el campeonato del mundo. El duelo es entre Ascari y yo. Nuevamente Alfa contra Ferrari. Largo convencido de que no hay nada que hacer, pero decidido a terminar bien la carrera. Al motor le exijo sin piedad. Tomo la punta en la primera vuelta y no la largo más. Gano mi primer campeonato del mundo y pierdo la apuesta que había hecho con Ascari antes de largar, cuando estaba convencido que ganaba él. 100 personas en la mesa. Pagué la cuenta con gusto. Había partido 3 años antes, casi como un desconocido, escribe Fangio en su diario. Y ahora volví a la patria como una celebridad. Nunca como ese día entendí qué fácil es para un hombre perder la cabeza y olvidarse que el éxito está hecho mitad por suerte y mitad por sacrificio. Toda esta multitud que gritaba mi nombre como el de un héroe nacional, en realidad estaba pidiéndome un terrible esfuerzo para el futuro. Sabía que aceptando este fragoroso saludo me obligaba a no desilusionar las esperanzas de mi país. Reencontré paz y ternura entre los brazos de mi madre y de mi padre. Solo en este momento logré sentir la alegría del retorno. Continúa el diario de Fangio. En el 52 firmé 3 contratos juntos. Con la BRM para Fórmula 1, con la Maserati para Fórmula 2 y con Alfa Romeo para el disco volante en Sport. Se daban las condiciones para que este fuera mi gran año. Había sembrado, ahora tenía que cosechar. Pero hice justamente lo que un corredor no debe hacer. Llegué a Monza después de una noche manejando. Venía de Irlanda, donde había participado en una carrera bajo la lluvia, y me presenté a la prueba media hora antes de la largada, sin haber probado el circuito ni mi nueva Maserati. Corrí como si hubiera estado en las mejores condiciones. Así fue como salí de pista en la tercera vuelta. Me desperté en el hospital con los huesos del cuello roto.
Estuve en cama 3 meses y todo el año parado.
Aquí en Monte Carlo muchas cosas han cambiado. Antes los guardarrayes no existían. Y cuando nos salíamos de la pista terminábamos entre el público, o en el mar, o contra las paredes. La chicana era mucho más angosta. Su peligrosa entrada no tenía válvula de salida. La curva del Tabacayo era muy riesgosa. Una vez por poco me mato. Era en 1950. En víspera de la carrera vi una fotografía de un accidente que había sucedido en ese lugar unos años antes. Una fotografía que me fue muy útil. Enseguida, después de la largada, tomo la punta. Pero en la segunda vuelta veo flamear la bandera amarilla de precaución. Y en ese momento vuelve aquella foto frente a mis ojos. Y aún antes de entrar en la curva del Tabacayo, veo delante de mí aquello que había sucedido unos años antes. 6 o 7 coches han chocado. Enseguida freno como si hubiera visto la bandera roja. Rebajo, hago todo lo posible para parar el coche a tiempo. Un segundo más tarde y no lo habría logrado. Cuando llego al lugar del accidente, lo hago muy, muy, muy despacio y logro deslizarme entre uno y otro coche y continuar. Monte Carlo es el único circuito ciudadano aún no suprimido. Quizás por su antigua tradición, quizá por el atractivo mundano que ofrece junto al riesgo. Aquí, más que en ningún otro lado, el piloto tiene que encontrarse en perfecto estado. Su mano debe estar siempre sobre los cambios y sus reflejos sincronizados con la vuelta del motor. Debe ser rapidísimo para cambiar, acelerar y frenar. Antiguamente teníamos el volante cerca y el cambio lejos, aquí. Tantas veces cambiando así, de aquí, acá, así, con la gran distancia, era muy duro. Pero ahora, la posición del piloto permite maniobras mucho más rápidas. La palanca de cambio cerca al volante está muy a mano. Así, 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 y el movimiento es más corto. En comparación con los coches de aquella época, los modernos tienen otra ventaja. Hoy, con los coches que tienen las cubiertas mucho más anchas, las ruedas en curva doblan como sobre rieles, así. En carrera, el coche es mucho más estable y seguro. El piloto se puede pegar detrás de otro, así, cerca, cerca, para aprovechar mejor el vacío del aire. Hoy, otra gran ventaja son los frenos. En los coches que yo manejaba, como este, el freno era tambor. Y había que tener mucho cuidado de no bloquear las ruedas, sobre todo en las curvas, después de adelantarse a otro. Ahora, en cambio, con los frenos a discos y las gomas anchas, se puede arriesgar mucho más. Thank you.
Antes, nosotros teníamos todo aquí, todo acá dentro. Todo nuestro equipo cabía aquí. Miren, en esta sombrerera de mujer cabía todo. Antiparras, guantes de cuero, remera y casco. Todo acá. ¿Vieron? Ferrari 2500, motor derivado del Lance, 8 cilindros, 8.000 vueltas, es la misma con la que gané el campeonato del mundo de 1956. En ese tiempo ya había muchas técnicas nuevas, motor portante si bien anterior, tanques laterales, cambio muy cerca del volante, óptima posición de manejo. Pero este coche tenía otra historia importante. Era el mismo tipo de coche que en 1955, aquí en Monte Carlo, terminó en el mar con las caras. 1956, mi año con la Ferrari. Yo estaba en punta aquí en Monte Carlo cuando salí de pista por una mancha de aceite. Me quedé parado en los boxes durante 20 vueltas hasta que ordenaron a Collins cederme su Ferrari. Pasé a todos batiendo cada vez el récord de vuelta, pero ya era tarde. Llegué a solo 7 segundos de la Maserati de Moss. En Reims, por algún hecho que quedará en el misterio, mi coche pierde nafta. Gana Collins, rueda a rueda con Castellotti, que protesta. Se sospecha una intriga de escudería. Yo también tengo algo que decir sobre la pérdida de nafta. El asunto abre una fea polémica con Ferrari. También el ambiente de las carreras tiene sus miserables entretelones. Nürburgring. El campeonato del mundo aprieta. Tengo que ganar, incluso porque finalmente tengo un mecánico responsable de mi Ferrari y estoy más tranquilo. Esta vez, la máquina está perfecta. Uno por uno, todos los coches europeos se retiran y gano solo frente a tres Maserati. Hoy en Monza se decide el campeonato del mundo. Hay cuatro Ferrari y yo largo del lado de la cuerda por haber obtenido el récord de vuelta en clasificación. A las 10 vueltas, Musso y Castellotti se quedan sin cubiertas. Era la única debilidad de nuestra marca. Las mías resisten. En cambio, en la vigésima vuelta, se rompe el volante. Cuando me paro en el box, llega Collins a cargar nafta. Nuestro director le pide si quiere dejarme su auto, y él acepta deportivamente. Tomo el volante y aprieto sin piedad el acelerador. No lo largo más. Llego segundo detrás de Moss. Con esto sumo 33 puntos y soy campeón del mundo por cuarta vez. Sin embargo, hay algo que me impide estar feliz como quisiera. Si Collins no me hubiera cedido su máquina y hubiera ganado la carrera, hoy el campeón del mundo sería él. Anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta.
Tenía 47 años, escribe Fangio, cuando gané aquí por última vez. En la quinta vuelta, justo delante mío, Musso no quiso ceder paso a Collins en la entrada de la chicana. Los dos coches entraron juntos y volaron en pedazos. Evité el desastre por un pelo, mientras Houghton, que me seguía, se metía entre los hierros. Por suerte, ningún hospitalizado o peor. Los únicos tres pilotos que podían hacerme carrera estaban fuera de combate. Después de todo, un viejito de 47 años, con el coche más viejo de la carrera, y para peor, con un carburador equivocado, tenía derecho a un poco de suerte. Pregunto si además de mí, alguien piensa en este momento en Nuvolari, Trossi, Farina, Sommer, Stancelin, Barsi, Wimil, Musso, Castellotti, Houghton, Collins, Marimón y tantos otros.
9:55. La noche antes de la carrera, Alberto Ascari me había dicho: Vedi, chi tocca qui va in mare. Era la salida de la chicana. Solo 4 días después, el Monza, mientras probaba un coche, mi más grande rival de todos los tiempos, mi gran amigo. Pobre, pobre Alberto. 1967, en el mismo lugar, a la salida de la chicana, colocaron un guardarray para mayor seguridad del piloto. Fue así que Bandini, el mejor de los pilotos italianos de ese momento, evitó el mar, pero le fue peor. Para el que corre, aquello que teóricamente parece mejor, puede a veces convertirse en lo peor. No hay nada que garantice la vida de un piloto. La muerte corre a su lado sobre un coche que siempre es más veloz y más seguro que el suyo.
Fue la mejor compañera de mi carrera. Se llamaba Mercedes. Un nombre que aún hoy tendría mucho que decir. Ya en 1954 era un coche del futuro. 2.500 centímetros cúbicos sin compresor. Inyección directa. 8 cilindros en línea. Desmodrónico. Tracción tomada a la mitad del motor. 300 caballos. Personalmente le estoy muy agradecido porque me regaló 2 campeonatos del mundo. Ella y yo ganamos todas las carreras en 2 años. Menos la de Monte Carlo, España y Silverstone. Y el corpulento Neubauer, ex piloto y director deportivo nuestro, tuvo fe en mí y me la confió para defenderla. El día en que Alemania volvía a correr, contó con Klein, con Hermann y conmigo. Al año siguiente con Moss para renovar una larga tradición de victorias, apenas interrumpidas por la guerra. Reims 1954, mi primera carrera con Mercedes. La han bautizado pescado de plata. Un pescado que en esta pileta, hecha de medida, no se siente para nada fuera del agua. Reims es un circuito veloz, ideal para nuestros coches carenados, que hoy son 3, el de Hermann, el de Klein y el mío. Tomamos la punta Klein y yo y no la alargamos más. Más atrás, Ferrari, Maserati y todos los otros coches que participan sin mucha esperanza. Gano delante de Klein y después me pregunto, ¿quién ha sido el mejor? ¿La máquina o yo? Nürburgring. Día muy triste. Ayer en las pruebas, mi amigo Onofre Maribón, que había llevado conmigo a Europa, murió en su Maserati. Yo había decidido renunciar a esta carrera, pero tuve que obedecer las órdenes de la escudería como un soldado. Y ahora aquí estoy para combatir en una batalla que ocupa más el cerebro que el corazón. Poco a poco no pienso más en Maribón. Pienso que el Nürburgring no es Reims. Pienso que si quiero ganar tengo que despegarme del grupo y lo más rápido posible. Pienso que tengo que superar a González con su Ferrari antes de llegar a la recta. Que si llego a tomar la punta, no debo ser superado por nadie. Pienso en las cubiertas, en el cambio de aceite, en el embrague. Pienso en todo, menos en Maribón. González se ha parado en los boxes. También él era amigo de Onofre. Ha podido aguantar el dolor solo hasta la mitad de la carrera. Houghton, que había roto su coche, toma el mando de la Ferrari de González y se lanza a la persecución. Pero ya es tarde. Gano la carrera. Después, cuando todo esto termina, soy nuevamente yo. Y entonces pienso en vos, amigo mío, y en todo el vacío que has dejado para siempre entre nosotros. En Monza, Ascari con Ferrari. También Jotto con Ferrari. Klein y yo con Mercedes. Esta carrera la gané de vivo. Tenía un problema en los frenos e hice que no se dieran cuenta. En la largada, Ascari y Moss arrancan antes que yo. Hago como si no tuviera nada y escondiera un plan diabólico. Ellos dos en punta tirando a fondo y yo tercero, hasta que ambos por el furioso caminar rompen el motor. Y así yo me encuentro en punta. Berlín. Mi Mercedes corre en su casa y en consecuencia un poquito yo también. Aunque no habla alemán, siento que este extraordinario motor habla también por mí. Además, mucha hinchada, circuito muy veloz. Ferrari y Maserati sin muchas pretensiones. Justo lo que se requiere para estas 3 exuberantes Mercedes conducidas por Hermann, Klein y Fangio. Como un huésped bien educado, me conformo con el récord de vuelta. A la llegada, le ruego, después de usted, gana Klein. 24 horas de Le Mans. Houghton continúa siendo mi gran rival. Hoy con su nueva Jaguar 3 litros y medio y frenos a disco. Los primeros de la historia del automovilismo. Contra nuestra Mercedes, ahora de 3 litros, equipada con un freno revolucionario, el flap. En pista está McLean.
uno de los protagonistas de esta trágica jornada, y Colin Chapman, que con el tiempo será el famoso constructor de la Lotus. Los de Mercedes corremos en pareja sobre tres coches. Levesque con Fitch, Kling con Simon, Moss conmigo. Le Mans es el campo de batalla de las escuderías. En la lucha están presentes todas las principales marcas, Ferrari incluida, que hoy tiene a Castellotti como favorito y que toma enseguida la punta conduciendo la carrera. Nuestras Mercedes atacan y Castellotti es superado. En la quinta vuelta, Hotton se me pega al lado y es en ese tremendo duelo de más de tres horas que se concluye el aspecto deportivo de esta carrera. La tragedia tiene su rápido preludio poco antes que yo pare para ceder el coche a Moss. 400 metros antes de las tribunas, veo a Hotton que corta muy lejos la pista para pararse en los boxes. Y enseguida, a 250 kilómetros por hora, llego a ver algo que me quedará grabado para toda la vida. En los boxes no agitan la bandera roja y nosotros tenemos que continuar en la carrera hasta la medianoche, cuando un telegrama de Alemania nos ordena retirarnos en señal de duelo. Solamente entonces nos enteramos del balance oficial de la tragedia. Más de 90 muertos y de 200 heridos, aunque corren voces de que este número es tres veces más grande. Es la hecatombe más grave de toda la historia del automovilismo deportivo. También el pobre Levesque resulta muerto, y las piezas al rojo de su Mercedes han caído sobre la multitud. Mientras la carrera continúa, el público insulta a los coches y acusa de cinismo a los pilotos que no se han detenido. El público no sabe que si el director de la carrera parara la competencia, la muchedumbre invadiría la pista y las ambulancias, cargadas con heridos, no podrían movilizarse para un rápido socorro. Radio, televisión, diarios, todos piden que se haga una investigación. La masa pide la cabeza de un responsable. Pide un juicio, quiere un linchamiento moral y a grandes voces pide un nombre. Hotton, McLean, Levesque. Despacio con los nombres. Yo vi todo. Estaba por pasar los coches que se accidentaron. Hotton, McLean, Levesque, Fangio. Velocidad alrededor de los 250 kilómetros por hora. Han pasado ya tres horas. Es tiempo de cambiar de piloto. Hotton disminuye su velocidad y dirige su coche hacia los boxes. Es la maniobra que después le será discutida. Hotton la comenzó mucho antes de 300 metros de los boxes, de manera correcta. McLean se abre un poco, lo justo para superar a Hotton, y un instante después Kling se dirige a los boxes. Levesque, velocísimo, trata de pasar pero no encuentra espacio. Su Mercedes sube sobre el auste de McLean y de cola. Yo me aferro al volante y espero el golpe que no sé por qué no llega. Mi Mercedes pasa por un pelo acariciando el Austin, que atravesado rasga con su chapa el asfalto de la pista. Detrás mío dejo el infierno. Hace muchos años, en esta misma ruta, gané mi primera carrera importante. Probablemente la más importante de mi vida, porque fue la que me convenció que era un discreto piloto y la que me sacó de entre los ilustres desconocidos. La carrera se llamaba Gran Premio Internacional del Norte. Era una carrera difícil, probablemente la más larga y tremenda que jamás se haya organizado. 10.000 kilómetros en 13 etapas, desde Buenos Aires hasta Lima y vuelta a Buenos Aires. Etapas sobre ruta de tierra, polvo y barro, y alguna en montaña casi 5.000 metros sobre el nivel del mar.
donde no había suficiente oxígeno, ni para nosotros ni para los motores. Debíamos mascar hojas de coca para poder tener los ojos abiertos durante la noche, para ver la ruta trazada al borde de los precipicios. El gran campeón Oscar Gálvez, escribe Fangio, que había ganado cómodamente la misma carrera el año anterior, corría con un Ford, la marca que en aquellos tiempos ganaba casi siempre. Yo tenía que conformarme con este Chevrolet, mucho más frágil y mucho menos experimentado. Para obtenerlo, tuve que organizar una rifa y para correr hice una colecta entre los pobladores de Balcarce. En casa tengo todavía la lista, alguno con 1000, otros con 100 y hasta con 10 pesos, según la posibilidad de cada uno. Pero todos me dieron algo. Mi Chevrolet no caminaba más de 140 kilómetros por hora. Gané la primera etapa a 126 por hora. La segunda y la tercera las ganó Gálvez y encabezó la clasificación. Cuando vi que las cosas se pusieron difíciles, me jugué entero y no obstante romper el chasis, el puente trasero y el radiador, de las 13 etapas gané 4. En otras llegué segundo y tercero. Finalmente gané también la carrera con casi una hora de ventaja sobre el segundo, a un promedio de 80 kilómetros por hora. Ahora me parece imposible considerando las condiciones de las rutas hace 30 años. Pero tenía que ganar para mí y para mis amigos que me habían ayudado. Tenía que pagar además las deudas del auto y debía convencer a mi padre que no era solamente un loco. En fin, debía ganar a los Gálvez y llegar a ser alguien. Después las carreras anduvieron mejor. Pero todo comenzó aquí, con este viejo Chevrolet que todavía anda. Todo comenzó hace 30 años en estos montes, entre estos valles y llanuras de mi grande y linda Argentina, donde Fangio empezó y donde quiero que un día Fangio termine.